Buenos días, señor consejero. Este es un ejemplo de que estas comparecencias, de querer ser un debate riguroso y serio, esta es un ejemplo de que debía de haber un informe previo con datos concretos que pudiéramos estudiar antes de que usted compareciera. Porque a propia estrategia de especialización inteligente, RIS3, fala de indicadores. Fala de unos indicadores para hacer una avaliación y un seguimiento, monitoreo de dos resultados y si tendo claro los valores orixe y tendo claro si se acercan o no los objetivos marcados. Entonces, pues, si se quiere un debate aquí, no que podamos concretar algo, podría usted ter mandado na documentación do pleno un informe con esos indicadores, seguindo a metodología que ustedes mismos elaboraron, y no, que nos pudiéramos observar en determinadas prioridades fichadas y nos retos fichados, si se van consiguiendo los objetivos, si mejoran los valores orixe, etcétera. Porque, claro, evidentemente, así a bote pronto es muy difícil hacer ese análisis para cualquiera, ¿no? Si la estrategia está dando resultados o no está dando resultados. Además, diciendo que la propia estrategia europea fala de que tienen que ser indicadores simples, claros y fiables. Tienen que ser indicadores que falan, por ejemplo, de que si se consiguió aumentar dentro de los inputs o gasto en I+D, si se consiguieron aumentar las personas que trabajan en investigación, desarrollo e innovación, si bajaron los investigadores, si subieron, esas cosas que entendemos todos. Hay otras cosas que ya no entendemos, ¿no? Por tanto, yo creo que perdemos una oportunidad de hacer un seguimiento serio en este Parlamento de los resultados de la puesta en marcha de RIS3, ¿no? Pero no, lo que queremos es que aposta por un cambio de modelo productivo cara a un baseado en la innovación y en el conocimiento, no es una aposta propia endógena del Partido Popular. No es. El Partido Popular siempre creo que apostó unas sus políticas por un modelo más especulativo de apoyo a la supremacía financiera, de perjuicio a la economía productiva y de competir en base a devaluación salarial y con sectores que crean poco valor y poco empleo cualificado. Los datos del gobierno del Partido Popular falan de esto, falan de este sesgo, dan una aposta del Partido Popular por un modelo productivo. En cambio, la implantación de esta estrategia de especialización inteligente ven imposta desde arriba, desde la Unión Europea, ven imposta, ya que supedita a dotación de los fondos estructurales a que se implemente una estrategia de especialización inteligente, que es lo que está haciendo todas las regiones europeas, porque si no, no hay fondos estructurales. Ese fue el convencimiento del Partido Popular con esta estrategia, una necesidad imposta desde arriba, pero no lo que indicaban los datos anteriores de aposta del Partido Popular por el conocimiento, ya que la estadística anterior muestra más bien o desleixo de este gobierno con el sistema de conocimiento y la constante reducción de recursos al sistema público de conocimiento, comenzando por las universidades. La evolución de estos datos en I+D+I durante estos últimos años muestran una evolución peor de Galicia que en el resto del Estado y, por supuesto, que en Europa. Pero Galicia muestra un descenso en inversión, en I+D+I, en descenso de personal investigador que el resto del Estado, con mucha diferencia, tanto en gasto relativo al PIB como en personal dedicado a investigación. Los últimos datos del año 2013 dinos que Galicia adica o 0,86% del PIB, cuando en el año 2008 llegara a 1%. E falan de un descenso de un 20% desde 2008. En esos años, o recurte en Galicia significaron un 19,8% en el Estado de un 11%. Por lo tanto, si ustedes tenían tan claro que el modelo de futuro para este país, para salir de la crisis, para crear empleo cualificado, etcétera, para revertir la situación, era el conocimiento, ¿por qué ustedes fijaron, según din todos los expertos en investigación y desenvolvimiento, por qué ustedes fijaron un dano
irreversible que, segundo, por exemplo, o reitor da Universidade da Coruña, pagarase durante décadas, xa que no período de 2010 a 2013, 1.424 persoas que traballaban neste sector perderon o seu emprego. 1.287 eran investigadores, señor conselleiro. A gran maioría deles saíron para traballar no estranxeiro. O dano que isto significa para o sistema de coñecemento galego non é facilmente reversible dun ano para outro. Por iso é importante coñecer a evolución comparativa dos datos. No 2008 Galicia ocupaba a sétima praza entre as comunidades autónomas que máis adicaban a I+D+i. No 2013 baixa o posto 11. Esta rebaixa de recursos, xa sabemos que o discurso do Partido Popular é facer máis con menos, pero volvo a citar o reitor da Universidade da Coruña cando di enxeno pensar que sen recursos podemos facer o mesmo que as sociedades máis competitivas e que invisten máis en investigación, como Estados Unidos e China, que acaban o 3% do seu PIB frente ao 0,86% de Galicia. Así non hai futuro, decía él. Galicia acabou con programas como Parga Pondal de investigación, cuyos receptores agora están traballando noutros países. E, por outra banda, tamén careceron dun proxecto estratégico para os sectores onde Galicia conta con vantaxes competitivas. Para que se complete satisfactoriamente o ciclo da investigación e a transferencia do coñecemento, ten que haber un sistema de investigación, sí, con recursos, con capacidades, que non hai, pero tamén sectores que poidan estar en condicións de absorber a tecnoloxía e innovación producida. Por lo tanto, o desenvolvemento deste sistema de coñecemento ten que ir acompañado da consolidación e o desenvolvemento de sectores empresariais, productivos ou públicos. Vostedes tamén suspenden aí, no que é o diseño dunha política estratégica industrial. Como xa lle temos dito, até fai pouco dis que presentaron o que era o plan industrial estratégico, que era este Galicia Industria 4.0, cando na propia lei daba un prazo de 6 meses. Tamén falaba de proxectos sectoriais estratégicos, entre ellos o lácteo, o enerxético, e non se fixeron. Tivo que vir de Europa esa necesidade, que decía, estrategia inteligente de concentrar os recursos e inversións en áreas onde existen claras inercias coas capacidades productivas existentes e potenciais da región. Significa priorizar, concentrar os gastos en determinados sectores. Esa priorización nos non a vemos por ninguna parte. Falamos de cuestións concretas, sectores estratégicos cos cuales crear sinerxias. Falamos do sector lácteo. Moi fácil vir aquí explicar nese sector, por exemplo, cales son as ideas, cales son as propostas, cales son os objetivos a cadar nos próximos anos no horizonte 2020. Non se nos explica. Parece que se quere evadirse da realidade. Podemos falar do sector enerxético tamén, o señor conselleiro. Tamén é evidente que o sistema de coñecemento é importante, pero cun sector que vostedes coas súas decisións paralizaron, é máis difícil que se desenvolva o sistema galego de coñecemento aplicado ás enerxías. Vostede lembra da última comparecencia que fixo vostede aquí cando falou vostede da legalidade do marco do concurso eólico, señor conselleiro. Lembrase que dixo eso e lembrase que eu lle dixen, non me vou colgar medallas, se dixen que estábamos pendentes do recurso que presentou a Xunta de Galicia ante o Supremo polo recurso presentado por a Ucosa Eólica. Pois ben, xa veu o que pasou, que o Tribunal Supremo considera ilegal a decisión do Partido Popular de anular o concurso eólico do goberno bipartito. Considerou ilegal. A súa actuación foi ilegal. Existiu desviación de poder, dio o Tribunal Supremo, e vostedes non están dispostos a asumir as responsabilidades políticas que se derivan deste caso. E as responsabilidades que viñeron en forma de paralización dun sector, en forma de paralización dun sector, e das que poidan vir en forma de reclamacións por indemnizacións ante este feito. Sí, señor conselleiro, dixémolo aquí e cumpliuse co tempo. É certo que vostedes chegaron aquí e actuaron dun xeito tal que perxudicaron a un sector que evidentemente era líder naquel momento, un sector co seu modelo que nos xa dixemos que non compartíamos, pero un sector que creaba emprego e que creaba riqueza neste país e que se viu paralizado. Paralizaron, por tanto, un sector importantísimo. Tamén, vostedes, esperamos
a ver que vai decir este goberno con respecto á política energética do goberno do Estado que lle declara a guerra ás enerxías renovables e lle declara a guerra ao autoconsumo e a xeración distribuída. Gostaría non saber cal é a posición do goberno da Xunta de Galicia ao respecto do borrador do decreto de autoconsumo proposto polo ministro Soria, que establece barreiras económicas infranqueables para evitar que se promova a xeración distribuída eléctrica e que perxudica especialmente a Galiza. Esperamos a súa resposta. E por último, tamén queremos decir, vostedes falan de movilizar recursos das empresas privadas, pero nós temos un país no cal as empresas que predominan son de pequena dimensión e para estas empresas o fundamental é un sistema público que lle poida servir para absorber a tecnoloxía, os centros tecnolóxicos, as universidades. Eso é fundamental para o tecido empresarial que nos temos. E vostedes, sistemáticamente, os centros tecnolóxicos, recortaronlle recursos económicos nos orzamentos da Xunta de Galicia. E eso son realidades concretas. Cando vostedes priorizan o que é dar cheques ás empresas, están favorecendo as grandes empresas e non as pequenas e medianas empresas. Nada máis. Moitas gracias, teria máis cousas que decir, pero gracias, o tempo foi escaso. Gracias, señor Sánchez.